Hola a todos, bienvenidos un día más a un vídeo del canal de la Alianza Starbar. Yo soy Lobo y, como bien dice el título, hoy traemos las primeras impresiones de Daken, el hijo de Wolverine. Aquí tenemos al personaje, estéticamente me gusta mucho y ya si es el hijo de Wolverine, pues ya con eso ya me tiene ganado. Ya sabéis que soy un fan incondicional de Wolverine, ¿de acuerdo? Aquí tenemos al personaje, es un personaje premium, solo se puede conseguir con las biometrías de X-Gen mensual o podemos conseguir 13 biometrías diarias en las misiones de la épica, ¿de acuerdo? Son 13, simplemente 13 las biometrías que conseguimos. Yo he subido al personaje con vales. Estoy subiéndolo de a poco. Vamos a ver las estadísticas del personaje. Todavía no lo tengo ni siquiera en T2, pero como me va a llevar un poquito de tiempo, ¿de acuerdo? Voy a mostraros de momento el potencial del personaje. Vamos a ver los detalles del personaje. Tenemos el daño crítico y la recarga, la tenemos a full. Mirad cómo tiene la ignora defensa, mirad cómo tiene la prueba de crítico, mirad la velocidad de ataque. O sea, realmente el personaje está bastante mediocre. Vamos a ver aquí, lo tengo en nivel 60, está en el puesto 6217 mundial. Tenemos la equipación al 19. Vuelvo a repetir que el personaje está en T1, no lleva ningún Uru. Equipación al 19. Aquí tenemos todas sus habilidades al 6, a excepción de la 1 y de la 2. Vamos a ver, la 1 y la 2 no tienen nada remarcable. Aquí ya veis lo que tiene. Vamos a ver la número 3, desgarro hiriente. Se aplica a enemigos, inflige 45% de daño desangrado por cada un segundo. Además tiene el efecto de ignorar blanco con la 3, elimina elasticidad durante 3 segundos, aturdimiento 1 segundo, parálisis con ignora inmunidad durante 1,5 segundos, que esto nos va a servir para los jefes, se aplica a ti 7% de recuperación de los PG máximos, 100% de probabilidad de perforar con el efecto superarmadura, barrera, escudo, inmune a todo el daño invencible durante 2 segundos. Tenemos aquí la número 4, se aplica a enemigos. Esta se mantiene. Un momento, quito la gota. Esta se puede mantener pulsada, ¿de acuerdo? Para hacer un mayor daño. Es una habilidad idéntica a la que tiene Dientes de Sable, ¿de acuerdo? Normalmente con Dientes de Sable solo tenemos que usar dos habilidades, que si no me equivoco es la 3 y la 5. Y ya está. La 3 me parece que es la que se carga y luego la 5. Pues esta, la 4, es exactamente igual. Se aplica a enemigos, inflige 45% de daño desangrado cada un segundo, elimina elasticidad, aturdimiento un segundo, se aplica a ti, aumenta todos los ataques y defensas en un 35%, todas las velocidades en un 1%, la probabilidad de crítico en un 15% y elimina incapacitación durante 10 segundos. Probabilidad del 100% de obtener inmune a todo el daño durante 5 segundos. Tenemos aquí la habilidad número 5, se aplica a enemigos, inflige 45% de daño desangrado cada un segundo, elimina elasticidad. Aturdimiento 3 segundos, se aplica a ti 50% de aumento en todos los ataques durante 10 segundos, ¿de acuerdo? Vamos a ver aquí poder heredado, que es la pasiva, probabilidad de activación al tener menos de un 99% de PG, se aplica a ti 2% de recuperación de los PG máximos. Tenemos aquí la pasiva del T2 que se aplica a ti, ignora, esquiva, aumenta los efectos de la habilidad poder heredado. Supongo que pasará de 2 a 4. Ahora mismo no lo tengo claro, pero seguramente serán 4%. Le aumentará un 2% más el tema de la recuperación. Tenemos aquí ignora, esquiva un 50%, pero claro, eso lo tendríamos al tener el T2. Super armadura, todas las defensas más 30, todo el daño se reduce en un 10%. Y tenemos de liderazgo persecución del mestizo, se aplica a todos aliados, reduce el tiempo de control de masas en un 30%. ¿De acuerdo? Tal y como está esto con el tema de la superarmadura, la ignora esquiva y el daño se reduce y todas las defensas más un 30, probablemente este personaje nos vaya a ser de utilidad en conquista, ¿de acuerdo? Pero como ya sabéis que yo de conquista no es que esté muy ducho en el tema, pero bueno, seguramente Federico Allende hará su apunte el día que suba el vídeo, ¿de acuerdo? Pero yo creo que este personaje
puede servir bastante bien para el tema de conquista. Vamos a ver aquí el tipo de mejora del tipo combate está en el puesto número 0, porque no es que no tenga el potencial desbloqueado, es que ni siquiera está en T2, con lo cual no tenemos nada. Tenemos aquí bonificación de conjunto, también soy Groot, ¿de acuerdo? Le he puesto así para que tenga un poquito más de aguante, más recupere más vida. Tenemos aquí un obelisco extremo con daño crítico un 37,4. Tenemos aquí un proc de daño de 180 y resiste telaraña. ¿De acuerdo? Y uniforme no tiene. Pues nada, vamos a ver qué tal trabaja el personaje. Vamos a verlo en jefe mundial. No voy a poner pisos muy altos. No voy a poner un piso muy alto de jefe mundial. Porque el personaje, ya os digo, que está en T1 con la equipación al 19. No lleva Urus. No está el personaje preparado como para poder hacerle pruebas duras. ¿De acuerdo? Supongo que tardaré, bueno, en unos 8 o 9 días tendré ya el vale este de T2. Yo creo que habré podido subir al personaje a la equipación al 20 y ya podré tener con ese vale subirlo a T2. ¿De acuerdo? Como lo que utiliza son materiales de plumas y macrán y de eso ando sobradísimo, que tengo 6.000 y pico de cada. Con lo cual, en el momento en que lo desbloquee, va a subir a 70 de una, porque ya os digo que el tema de materiales, de plumas, de mutantes, andamos, bueno, yo ando sobrado y todo el mundo anda sobrado, porque hace mucho tiempo que no saca Netmarble ninguna actualización de mutantes, con lo cual las reservas de materiales de mutantes se nos salen ya por las orejas, ¿de acuerdo? Así que en el momento en que lo tenga ya en T2, lo subiré de una a nivel 70 y volveré a traer la review del personaje esta vez en nivel 70. Bueno, vamos a hacer unas pequeñas pruebas. Como os he dicho, como está en T1 con la equipación al 19 y no es que esté muy bien equipado porque no lleva ni Urus ni lleva nada. Vamos a probar la fase número 15 de Medianoche Próxima y la fase número 15 de Corvus, ¿de acuerdo? Y después vamos a ver cuatro partidas en Tierra de Sombras. Pasándonos pisos 20 y algo, no me acuerdo ahora qué números son, ahora los veréis. Inclusive vamos a pasarnos un piso 28. De acuerdo, que ya ahí nos requieren personajes en T2 y sin embargo este en T1 ya veréis qué bien trabaja el personaje. Ya sabéis que los personajes que tienen el tema del sangrado en jefe mundial no es que funcionen excesivamente bien porque el tema del sangrado no afecta a los jefes mundiales, pero en Tierra de Sombras sí que funciona muy bien. ¿De acuerdo? Así que sin más. Os dejo con las pruebas y por último, en el último vídeo, veremos, haremos, digamos, las conclusiones sobre el personaje. ¿De acuerdo? Pues sin más, os dejo con los vídeos, ¿de acuerdo? Y luego volveré para hacer una valoración del personaje. Pues sin más, os dejo con los vídeos.
Bueno, chicos, pues ya habéis visto al personaje en acción. Ha estado luchando contra Medianoche en un piso 15. Vuelvo a repetir que el personaje está en T1. Ha tardado 2 minutos 36 segundos en pasarse la fase de Medianoche y la de Corvus en 3 minutos 16 segundos. O sea, ha ido sobrado de tiempo. Vuelvo a repetir, piso número 15. Sé que no es un piso muy elevado, pero estamos hablando de un personaje en T1 con la equipación al 19, no lleva ningún tipo de Urus y va con obelisco. Después lo hemos visto en cuatro pisos de Tierra de Sombra, lo hemos puesto en el piso 23, ¿de acuerdo? Luchando contra las arañas, ¿de acuerdo? Que ya sabéis que estos pisos, los de las arañas, son más complicados. 23 segundos es lo que ha tardado el personaje en pasarse la fase, ¿de acuerdo? Luego en el piso 24 contra el jefe Rocker Raccoon, también que los jefes ya sabéis que tienen más aguante, ha tardado 25 segundos en pasarse la pantalla. Después hemos utilizado aquí en el piso número 26, en el piso número 26 que estábamos luchando contra jefe de hierro, jefe de puño de hierro, perdón. Ya en el piso 26 ya son T2, con lo cual es más complicado para un T1. Pero aún así, a ver, ha tardado, porque las cosas como son, ha tardado 2 minutos 45 segundos en pasárselo. Pero vuelvo a repetir, ya estas fases requieren ya tener a personajes para usarlos en T2. Y sin embargo, este en T1 ha hecho auténticos destrozos estando mal equipado como está. ¿De acuerdo? Después hemos hecho el piso 28, ¿vale? Que teníamos 5 personajes enemigos y también 2 minutos 45 segundos es lo que ha tardado el personaje. ¿Qué mi opinión del personaje? Bueno, mi opinión del personaje visualmente me gusta. Temas de daño no está nada mal. Así tal y como está, ha hecho un muy buen daño. Yo creo que en el momento en que lo tenga en T2 en nivel 70, jefe mundial es un piso 40, se lo va a pasar muy fácil, sinceramente, muy fácil. Y cuando esté equipado con los Urus y toda la pesca, se lo va a pasar muy fácil. Y en Tierra de Sombras va a poder pasarse pisos altitos, ¿de acuerdo? Porque el personaje reparte mucho y ya sabemos que en Tierra de Sombras personajes con sangrado hacen mucha pupa en Tierra de Sombras. Es el caso, por ejemplo, de Barón Simo, que a lo mejor en Jefe Mundial no hace mucho daño, pero luego en Tierra de Sombras es una maravilla, ¿de acuerdo? Pues este va a ser exactamente lo mismo. Además, con el tema del 30% de aumento de las defensas, el ignora esquiva, la super armadura, se reduce todo el daño. Todo esto nos va a venir también muy bien para conquista. Yo supongo que pues un CTP de ajuste o un CTP de paciencia o un CTP de trascendencia por el tema del reflejo, de la ignora esquiva y del invencible también le va a venir muy bien al personaje para personas que se dediquen a conquista. Al menos eso es lo que yo creo. Pero de todas maneras, como os he dicho al principio del vídeo, seguramente Federico Allendez, que es mi asesor en temas de conquista, yo creo que dejará su información en comentarios y ahí nos explicará un poquito mejor el tema del personaje para tema de conquista. Pero ya os digo que si se le pone en plan defensivo, el personaje yo creo que sí que va a tener bastante utilidad en conquista, ¿de acuerdo? No es que vaya a ser un meta, pero sí que puede funcionar muy bien el personaje. Sinceramente me gusta. La rotación del personaje que yo utilizo es la número. Empezaremos con la número 5 para que se active el proc de daño. Después seguiremos con la número 4 que la mantendremos pulsada, ¿de acuerdo? Y en el momento en que ya soltemos, pues ya hará un daño guapo. Después le daremos a la 1, perdón, a la número 3, perdonad. Y vuelta a empezar. 5 completa, 4 completa, 3 completa. ¿De acuerdo? Esta es la rotación que utilizo yo para el personaje. De momento, esta es la que me ha funcionado mejor y es la que estoy haciendo. Si luego en un futuro sale otra mejor, pues ya os mantendré informados.
Pues nada, chicos, como ya sabéis, hoy es el día de, en este tipo de vídeos, es cuando doy el aviso para que la gente deje en comentarios sus preguntas o consultas, ¿de acuerdo? Dejar vuestras preguntas y consultas aquí en comentarios y al día siguiente, después de este vídeo, haré un vídeo contestando a todas vuestras dudas, ¿de acuerdo? Pues nada, chicos, hemos llegado al final del vídeo. Espero que os haya gustado y ya sabéis, cualquier duda o cualquier consulta lo dejáis abajo en comentarios y mañana resolveré vuestras dudas. Pues nada, chicos, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Lobo se despide. Nos vemos en un próximo vídeo.